Andes. La Comisión Regional para las Américas se ha manifestado. La OMT, nosotros estaremos ahí presentes. Mañana vamos a acompañar al ministro en su vuelta al Ecuador y visitar las áreas afectadas y para in situ poder ver de qué manera también la OMT y con los parceros internacionales podemos apoyar la reconstrucción de las áreas afectadas. Pero la mejor manera de también prestar solidaridad al pueblo de Ecuador y al país es mantener los flujos e incluso, si posible, aumentar los flujos turísticos hacia el país. Y por ello es muy importante que esta declaración en apoyo al país salga de aquí, de esta reunión en Cuba.